firmarme que se ve y se oye guay me espero me espero un poco hasta que me lo digáis por ahí por el chat madre mía cuánta gente cuánta gente habéis entrado hoy venga a ver yo si veo algo también por aquí antes de mm -mm -mm. A ver, todo ok, vale. Perfecto, se ve y se oye. Vale, se escucha muy bien. Vale, pues nada, perfecto. Pues perfecto, perfecto, perfecto. Nada. Muchísima gente hoy aquí para ver el, el evento lanzamiento mundial de los productos de outdoor de Garmin. Pero bueno, ya habéis visto lo que ha pasado, que han habido filtraciones por todos los lados y bueno el evento empieza a las 4 de la tarde en punto o sea que tenemos todavía 10 minutitos y bueno pues vamos a la intención que tengo hoy con el vídeo es pues bueno que poder compartir con vosotros cómo es esa presentación la dejaremos aquí en abierto vamos a ir comentando espero que no me pongan ningún problema ni nada de nada con ello ni a nivel de canal ni nada yo les he pedido permiso me han dicho que en principio no había ningún problema Así que, pues que mejor que compartirlo con todos vosotros. Iremos comentando novedades, algunos aspectos y cosas de esas. Voy a aprovechar a saludaros por aquí porque hay muchos mensajes en el chat. Enfanza Watch que nos dice que ya era, ya era hora coño de que presentaran el Fenix 7. Rick, saludos. Carlegan, muchísimas gracias por estar aquí, administrador y moderador del, del canal. Para el tema del chat y eso, gracias por echarme una mano. Julio Mosquera, que adelanza por una pregunta que ya he leído que le habéis ido contestando. Sergio AM, muy buenas. Javier Mozos, Juan 193, Edgar Martínez, Alberto RM, Vicente Mansilla también por aquí, explicando el tema de la pila, muy interesante, a veces hay que probarlo antes de. Fabio Andrés Plata Torres también, bienvenido. Cristian Domínguez, Víctor Oliver, Julio Mosquera, Víctor Quiñones, Espach Payés, Javier Baragallo, Antonito. Ricardo Ruiz Vico, Jacobo Gallego, Beautiful Las... Rock, bueno, Ekaich, Antonio Sanchis, Edo Frinch y bueno, bueno, madre mía, cuánta gente, cuánta gente, bueno, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Estamos 248 usuarios en este momento aquí en el, en el directo. Y bueno, lo primero que tengo que pediros antes de que empiece el evento es que me dejéis vuestro like. Apoyarme el vídeo con un like. No os cuesta nada dejarme el like ahí. Y así pues ya sabéis que todo eso ayuda muchísimo a que se siga compartiendo el contenido y YouTube nos siga pues eso, dando buenas noticias respecto al, al canal. Vale, creo que se me ve bien de brillo. Si no, me pongo un poquito menos de brillo aquí a esto. Vamos a bajarle así. Ahí, a ver, vale, yo creo ahí quizá un poquito mejor. Vale. Y bien, bueno, vamos a ver si me comentéis algo por aquí. Eh, no sé cómo será en Europa, pero en Colombia, según si un Fénix, se usa en Colombia. No te vale la garantía. Te manda a reclamar a USA, por lo que no tengo garantía. Vale, ¿ya tienes el nuevo. El nuevo 7? No, no tengo el nuevo 7. De hecho, eh, se van a avecinar cambios. Porque me habían garantizado que en principio lo iba a tener y además de los primeros. Y ahora parece ser que el tema de la solicitud para poder hacer las comprobaciones y los reviews y vídeos de, del reloj y todo eso. Eh, tiene que transcurrir por vía mail, por otra línea. Entonces cuando me lo confirmen y lo haga. Pues ya os diré a ver cuándo lo podemos tener. De momento no hay, no hay reloj que valga. Eh, esto es mejor que la peli de Antena 3. <laughs> no sé cuál es. Pero bueno, hay ganas, había muchas ganas de que presentaran el, el reloj, la verdad. Tactis, no sé nada del Tactis. Hoy es eh, de Garmin, ya sé que Tactis es de Outdoor, pero en principio creo que se van a centrar en Fenix 7 y en Garmin Epix 2. Ahí iremos comentando. Amazon ya lo tiene a la venta, sí. En el grupo, en el canal de ofertas, ya os he publicado los enlaces. Además, eh, para poder recibirlo mañana. Mañana mismo ya podéis tenerlo, quien esté interesado. He puesto los que tienen este, en stock en este momento para poder recibirlo mañana. Lo tenéis tanto en el grupo de Telegram como creo que dejo algún enlace en mis historias de Instagram. Así que si queréis, pues pasaros por ahí. Y mira, a ver. Os lo voy a compartir para aquellos que no estéis en el, en el grupo de ofertas. Pues oye, os lo comparto. Me hago auto-spam. Y así lo tenéis. Copiar y pegar. vale. Aquí lo tenéis. Por si queréis uniros al, al grupo de ofertas. Pues ahí podéis. Podéis uniros. Vamos a ver qué más. A ver con qué nos sorprenden. Esos likes. Muy bien. Así me gusta. Esos likes. Acordaros de los likes. Espero no arrepentirme de mi Fénix 6 Pro de estas navidades. Y saludos. Pedro, pues es un pepino. Es un muy buen reloj. Muy buen precio lo que se ha comprado estas navidades. Yo creo que no va a haber ningún problema. Bueno, parece ser que el directo me arranca aquí en la otra pantalla. Por lo menos se ha quitado la, la pantalla de, de que comenzamos enseguida. Y han puesto una cuenta atrás de 5 minutos. Os lo voy a enseñar. Simplemente para que lo veáis y luego ya empezaremos a, a las cositas. Está todo preparado, está todo preparado. Vale, vamos a ver qué presentan. Edgar Martínez dice que ya tengo en Fenix 6 Pro y va de maravilla. A ver qué tal el 7. Mapas, aunque no hay Pro. No sé a qué te refieres. El ¿Qué PvP tiene? Pues ahora lo vamos a ver todo. Lo vamos a ver todo. No son baratos, como todo producto nuevo de lanzamiento. Carlegan, déjate de cafés que yo no he comido todavía. Pues bueno, es importantísimo. Ya sabéis, acompañar con un cafecito es importantísimo. Si no, esto no es lo mismo. José pues Antonio, BTT Maco. Felicidades por la ayuda que ofrece, pues nada, gracias a vosotros por estar ahí. Si ya sabéis que si sí hay feedback, os correspondéis como lo estáis haciendo, me dais apoyo y ese tipo de cosas, yo no tengo ningún problema. Yo os dije a principio de año que me había preparado todo bien aquí en el despacho para poder hacer directos enseguida, poder crear contenido más rápido, vídeos y demás. Y entonces, pues nada, yo vosotros cumplís, yo también cumplo y salimos, en ese sentido salimos todos ganando. ¿Creéis que la salida de estos dos modelos supondrá una bajada de precio de las anteriores? Eh, mucho mucho más yo creo que no va a bajar y más con el tema de que por lo menos aquí en España han tenido que dar un año más de garantía mantener 5 años más de repuestos y todo este tipo de cosas os voy a decir una cosa vale antes de que empiece el evento no sé lo que va a durar pero yo en principio si no me dicen nada a las 5 menos cuarto me voy a tener que marchar a recoger a los niños al colegio entonces dejaría el evento puesto y, y cuando venga pues seguimos ¿Vale? No sé lo que va a durar, igual nos no da tiempo a terminarlo, igual no. O a lo mejor mi mujer me confirma que puede ir ella, y entonces no hay problema y puedo continuar ahí con todos los votos. Lo digo para que nadie se asuste y que, y que lo sepáis. Y bueno, voy a pasaros directamente ya a la pantalla de aquí de la cuenta atrás, que lo que interesa aquí es ver el evento, más que verme a mí. Y bueno, como podemos seguir comentando cositas, pues bueno, voy a bajar un poquito el volumen de esto, luego si hace falta el subo, incluso me quito mi cámara y todo. Y esto es lo que hay Voy a poner esto en pantalla completa Aquí, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muteado? No Se ha quitado el, el sonido Pero me parece que cuando lo he puesto así Va a ser Ah, vale, 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 no, que se hacía otra cosa Se me quitaba el, el sonido Así que no lo pongo en pantalla completa Que si no se va, se va el sonido del, del audio Bueno, sigo leyendo, ¿eh? Por aquí a Diego Fernández dice que traen mapas, me refiero. Sí, sí, traen mapas. Además hay novedades con el tema de los mapas. A partir de ahora los mapas lo vais a ver en la presentación. Pero se pueden instalar vía Wi-Fi y por partes. Eso es muy importante. Yo creo que hay unas cuantas novedades. Luego lo comentamos si queréis cuando acabe, ¿vale? Para no machacar lo que es la presentación y ver cómo lo hacen y cómo lo van presentando. Si queréis, luego lo, lo vamos comentando todo. Yo seguramente pues me, me callaré. Y así pues, ya no sé que haya alguna cosa que vayamos diciendo. Voy a poner los auriculares ya para... Escucha lo que digan, aunque creo que hay que verlo con subtítulos porque va a estar en inglés. Así que espero que estén habilitados los subtítulos. No he manejado la aplicación esta del Microsoft Teams nunca, pero bueno, no creo que sea problema. ¿Estará incluida la medición de potencia en el reloj? No, no, no trae potencia. No trae potencia, ya te lo adelanto. Como dice Vicente, venga, esos titanes que solo hay 88 likes y somos 263 personas en el, en el directo. Así que venga, por favor, esos likes. Esos likes, por favor, un segundito. Vale, en principio no hay problema, creo que voy a poder estar con vosotros hasta el final. Presencias dice que ha caído un 7S, pues espero que haya sido con algún enlace de los que he puesto, ya sabéis, utilizarme los enlaces, si nos importa, os lo agradezco muchísimo muchísimo si los utilizáis. Entiendo que haya gente que lo haya comprado por ahí y tal, pero bueno, si tenéis pensado comprarlo y utilizáis los enlaces del canal de General de Ofertas, os cuesta exactamente lo mismo y a mí pues me estáis haciendo un favor. Sí, yo comparto con Pedro, que de los mejores tenemos ahí en Enduhaen, MTB, que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias por hacerte suscriptor y bienvenido a la comunidad. Cosas nuevas que trae el 7, se actualizan en el 6 también. Sí, yo creo que van a ir llegando cositas, ¿vale? De hecho ya han habido actualizaciones de firmware que hubieron tanto en el 945 primero como en el Fenix 6 después, que son el tema del hit, el tema de las bicicletas eléctricas. Y algunas mejoras que han habido a nivel altímetro y todo eso. Y se implementan en este 7, pero yo creo que cosas del 7 llegarán a los 6 seguro. Empieza el evento. Decidme si escucháis bien el audio y todo. From Garmin. Phoenix 7 really has been a long time coming, and we know that our customers have been anticipating it for a while. The Phoenix customer is a multi sport athlete. They want to have the best outdoor adventures, they want the best battery life that Garmin has to offer. They want a rugged, appealing smartwatch that can be used all day, every day on their adventures. There was a lot of new things that we wanted to, to put into the next generation Phoenix. And so things like the, the touchscreen that make the product much more approachable uh, throughout the day. Um, and then obviously, further extending battery life capabilities of Phoenix so that. You can do more with the watch uh, for longer periods of time. We're both really important to us. When you look at it from a hardware perspective, it's even more rugged and bold than it was before. The 7X adds the flashlight component. It can bring a little bit more safety and awareness if you happen to be out after dark. Um, it helps also give you a hands free, purpose built flashlight. We've added a touch screen, which has really been added as more of a convenience factor for you as the customer. We know that the Phoenix, it's really important for it to still have the buttons, so buttons and a touch screen make it more convenient for you. We've added additional metal, so even our lugs have some additional metal protection on them. We've been able to combine a sapphire lens with our solar technology, which was not something that we did with the previous generation. From a software perspective, we've added new performance features like stamina, which will tell you. How much more juice you have um, to help finish out your race or whatever activity that you're doing. With every generation, we really do try to put additional emphasis on the longevity of of the battery life, um, because we do know that no matter how much we put into it, there's always customers that can do more, go further, and we really want to take the anxiety of, you know, should you charge or will i outlast my battery we've always wanted to take that off the table for our customers phoenix 7 is built for seven days of the week hi my name is john hostler i'm the product manager of phoenix and epics i'm extremely excited to have the opportunity to talk over these products with you today my primary intention is to give you a behind the scenes look into the new watches, the new features, but ultimately, why these watches are so unique in the market. First, we're going to start with the Phoenix 7 series. Shown here, these watches are beautiful and a significant evolution of the Phoenix brand. We have a lot to cover, but don't worry, we'll definitely get to epics. I've also recruited a few other team members to help me walk through a few of the key parts of the product, and I'll introduce them as we get to those sections. But before I dive into specifics, I wanted to zoom out a bit and give some background on the overall vision of the product line. When we started designing Phoenix 7, we wanted to make sure that all the new feature improvements and technologies being developed had a deep connection with the vision that we have for the Phoenix brand. And overall, I want this brand to exude rugged performance. We call this out a lot, but to achieve this, we use these four categories as foundational elements. They're intended to help make sure that we're maintaining the authenticity and the core values that have made Phoenix such a successful brand over the years. All the features we talked through today will fit into these categories, and I'll use them to help guide us through the presentation. First, performance design. This primarily refers to the physical aspects of the product it's the rugged build quality, the performance focused materials, the durable construction, and the aspirational design language that. Simply something you're proud to wear every day. Next, trusted tool. This honors our commitment to having accurate sensors, detailed, comprehensive maps, simple navigation features, all of which are specifically tailored to performance use cases. We want Phoenix to be a trusted companion on your wrist with whatever adventure you have planned next. Advanced training. This really builds on all of Garmin's fitness and training features that have differentiated us in the market for years. We're continuing to push these further and find new ways of helping athletes perform at their best. And last, everyday utility. There are a lot of watches on the market, and we're honored that so many choose to wear Garmin. We don't take this for granted, and we're committed to making watches that you're proud to wear and never want to take off. We want you to absolutely love wearing your Garmin. This category includes a wide range of useful features for everyday life, general health and wellness tracking, everyday smartwatch capabilities, and even the subtle design details that just show you that we care. We'll start with performance design. One of my favorite quotes regarding product design is function and beauty are inseparable. I love it because it speaks to authenticity and it really aims at this beautiful union of design and engineering. The design team at Garmin does an amazing job at this. To expand on this, I'd like to introduce Todd Register, a creative leader within our industrial design team. Thanks, John. Phoenix 7 has been an amazing project to work on, and I'd love to share a bit about how we designed it. The design inspiration of Phoenix always comes back to two words rugged performance. It has to be rugged enough to withstand extreme environments like mud and sand. But also athletic enough to not slow you down in a triathlon. We designed for a wide range of people and activities, including athletes and adventurers, and the watch design reflects that. Phoenix 7 feels at home in a race or on a mountaintop and helps you achieve your goals. Wearing a Phoenix also makes a statement about the activities you do and your passions in life. Heading into the design of Phoenix 7, we knew that we wanted to increase our solar area. Long battery life for extended adventures is key to our DNA. Our solution was to create an entirely new bezel design that moved our screws out onto the lugs to create more room for the larger solar cell. Adding metal to the lugs has made them even stronger, but more importantly, the entire front of the watch is now covered in metal. This creates an even more cohesive and premium design when paired with our metal and nylon bands. The bezel is sandblasted and brushed. With machine notches at 60 degree increments for a precision feel. On the rear of the watch, we've added our Gen 4 wrist heart rate sensor. The optical sensor is now using a radially sealed piece of glass that's protected by the metal rear case. As designers, we are always looking to improve how the watch fits on your wrist. We want it to be comfortable so you can wear it 24 7 when going about your day, working out, and even sleeping. This new sensor has more photodiodes and more LEDs so that we're getting a better signal no matter what position the watch is in on your wrist. Significant testing on elite athletes in demanding use cases gives you the best heart rate sensor we've ever designed. Our watches are used around the globe in some pretty extreme places, so when we started the design process, we focused on the idea of protection. A key area for the Garmin experience is the start stop button. This is the gateway to all your activities and apps, so we wanted to make sure it was properly protected. To do this, we designed a forged metal button guard that surrounds the button and reduces the possibility of inadvertent button presses, whether that's on your mountain bike or while you're doing push ups. It also helps to physically protect the button in case you drop it. Yeah, this is a protector Del high performance no materials have been key no to the phoenix story since I the pensaba. beginning her phoenix 7 titanium is now standard on all sapphire skus the strength to weight ratio make it a great choice for our active users we use titanium in key areas of the watch to lighten it this makes for a more comfortable all day watch that gives you better heart rate readings during your activity a sapphire lens is second only to diamond on the hardness scale and is extremely difficult to scratch this keeps the display looking pristine over years of adventures the case for phoenix 7 is made from our fiber reinforced polymer which is impact and corrosion resistant the combination of these materials in the new phoenix 7 will push you higher and farther than ever before we designed phoenix in three sizes the 42 millimeter 7s is for our smaller wristed customers the 47 millimeter 7 gives a more immersive experience and the 51 millimeter 7X has every feature we offer. The 7 and 7X share a more rugged design with exposed screws, while the 7S has a more streamlined appearance. On the 7S, the screws are hidden from the front and other details have been softened for a sleeker look. These three sizes cover our diverse group of customers that will be using them around the globe in their adventures. Thanks, Todd. The physical elements of a design go a long way in helping someone trust their watch, but it obviously requires a lot more than that. There are several features we'll talk through in this next trusted tool section, but one way that Phoenix has earned trust over the years is with dedicated buttons. Once you get past the initial learning curve of a button on the interface, most of our users start to absolutely love that There are so many benefits that buttons offer first, whatever you're doing, they always work as you expect. press the start button on the watch and the watch starts. well, that's seemingly a pretty simple expectation. not all smartwatches are very good at this. but it's also glove-friendly, so they allow you to work in very demanding environments. it also keeps your fingers out of the way of the display so you can see what you're doing. and when you're doing a hard workout, having a dedicated button that you can hit without having to look down at actually is much appreciated. so don't worry. Buttons are here to stay on Phoenix. That said, buttons do have a few drawbacks where touch is a bit more efficient. So with Phoenix 7, you can continue to use your watch with buttons as you have on previous generations, but now you can also use touch whenever you need to. The interface has been reimagined to support either buttons or touch throughout the product. Before getting into some more examples of how useful this can be, I wanted to quickly introduce a new shortcut that we've added. By holding on the these two buttons, you can instantly lock and unlock touch. This helps avoid false presses during certain activities, but it's very quick to activate when you need it. Why? One of the main advantages of touch is how quick, simple, and intuitive it can be. From the watch face, you can now scroll down and fly through your list of widgets, quickly getting to whatever you wanted to. No, que os decía que hay un montón de variantes entre Zafiros, Acabados, Gorilla Glass y todo Phoenix customers cosas. love data, but it's important that you have quick access to it. So on our watch faces, we've added some touchable shortcuts. With each complication, you can simply press and hold and it jumps to that linked widget. Then dive as deep as you want. And when you swipe back or place your palm on the display or hit the back button, you'll jump back right to the watch face. I'll talk about maps several times throughout this presentation, but touch has huge benefits to the overall map experience. You can now easily pan and zoom and select locations, and this is significantly faster and helps you make important decisions very quickly. And some of the benefits of touch are a bit more subtle, like scrolling through menus, adjusting settings, configuring data fields. All these interactions are made simpler and more intuitive with touch. Adding touch was a pretty significant change for Phoenix since we know how important the button interface has been to achieving the approval of some of the world's most advanced athletes. This is why we spent so much time combing through the interface and making it so that you can use buttons or touch at any time. This integration was a huge focus of the team. One of Garmin's primary goals as a company is to bring enabling technologies that help people get the most of their time spent doing their passions the extremely long battery life for the phoenix family and the solar powered lenses are a couple of ways in which we've done this over the years on phoenix 7 we've made some pretty big improvements to the solar panel now all sapphire editions come with power sapphire sapphire crystal is an extremely hard and scratch resistant transparent material it's second only to diamond so the photovoltaic solar panel is then bonded to the underside of the sapphire lens making it Extremely durable. As Todd alluded to earlier, we've made several pretty significant design changes that have allowed us to maximize and really grow this surface area. But in addition to this, we've evolved the solar technology itself to make it more efficient at harvesting solar energy. And combining that with a very power efficient platform, the impacts of solar become really meaningful. Over the past 10 years, battery life has been a huge differentiator for the Phoenix line. And as you can see here, Phoenix 7 takes this to a whole new level. In most use cases, the solar gains have more than doubled. And even without solar, it's clear that these watches can last for a very long time. With the solar energy, we can podemos up to 30% more than the carga habitual. We also know that to be a trusted tool, you need to be accurate. And Phoenix 7 is definitely accurate. We've added support for a completely new satellite frequency range. We call this multi band positioning. The benefit of this additional range is that when you're in situations where satellite signal is challenged, like canyons or dense tree coverage or tall buildings, this additional range saves the day. There's no question that Phoenix 7 is our most accurate Phoenix yet. Another area that really helps users trust their watch is our preloaded maps. In situations that you really need them, having maps on your wrist is a complete game changer the entire phoenix 7 series now has access to a collection of garmin created maps from around the world for a variety of different use cases all for free we hear a lot from phoenix users who love to travel and explore different parts of the world so we've opened up all of our regional topo actives so you can now download them directly to your watch for free Since we expect this to drive a lot more people downloading maps and doing map updates, we've created a new map manager feature. It really helps you organize your maps on your watch, but also it helps you initiate a wireless download of them over el tema Wi-Fi. This is something that's very good. The of download maps a computer or With the newly branded SkiView map, We've made worldwide ski resort updates, we've added ski resort names, we've added colored slope labels to help make it more glanceable, and added several new types of ski trails for cross-country, Nordic, y and Features like pero en Pace Pro, ha... Climb Pro, and even large navigational es turn arrows are great examples of features that take a lot of pretty complicated information, but simplify it down to very simple, actionable views that help people make important decisions quickly. This is very important. Up ahead is our next feature. looks your course. You can add course points to any course created on Garmin Connect. And when that course is sent down to your watch, the watch shows you the next few upcoming turns with simple icons and distances. It's a simple yet very powerful feature. But Phoenix is not just about collecting data. It's about being smart with it and providing insights to our users that really help them be more aware and ultimately giving people the tools to help them reach their goals. That's what this next category is all about advanced training. For this, I want to bring in an expert. I'd like to introduce Aki Polkanen. He's a managing director at Garmin's First Speed Analytics Lab and an exercise physiologist. He's wicked smart and will help talk through some of the new physiological performance features. Thanks for the introduction. Really nice to be here. Let's get to it. Let's face it, we've all been here. You started the race too fast, hit the wall, and were unable to continue. You bonged. We want to help you to pace through a race or endurance event with confidence. But first, we need to take a look at the science. We can all relate to a craft like this. When the activity continues, your body's energy starts to deplete. That's why we train. We want to maximize the time it takes for our body to fatigue. We call this stamina. This is our, quite complicated, and there are several energy systems working together depending on how hard or push yourself that all have an impact on your overall stamina understanding how these energy systems work together and independently is the key for providing insights into your current performance potential and ultimately your stamina with phoenix 7 we are announcing real-time stamina our primary goal with this feature is to help athletes to understand their stamina by giving awareness on how fast they are burning through their energy and to help optimize effort level throughout an activity. Before we walk through an example on how an athlete should actually use the stamina feature, it is important to introduce the two key metrics. First, potential stamina. This is the available capacity at a moderate intensity. You can think of this as your overall fuel tank, it depletes slowly. Rather an activity and requires a long-term recovery. Next, current stamina or the available capacity at your current intensity, based on your current effort level. This metric is more responsive to your anaerobic load, yet it also recovers a bit quicker. Here's the stamina display of the watch. You can see both current and potential stamina as a percentage and also graphically in the middle of the display. The default stamina experience uses percentage, but we are also offering the stamina field in a bit more relatable value. You can view it based on estimated time or distance. This helps you to predict how much longer you can run or ride at your current intensity. Let's see an example. This is a fairly common VO2max interval workout. The blue line represents the pace. You can see that there's five 1000 meter intervals with a recovery in between. The activity hasn't started yet, so you will notice that both current and potential stamina are at 100%. Let's fast forward towards the end of the first interval. The pace has increased and so has the heart rate. This is a VO2 max workout, so the intensity is above lactate threshold. You can see a gap starting to occur between the potential and current stamina estimates. Jumping ahead further to the recovery after the second interval. The stamina bar has turned to green, helping the user to see that the current stamina is improving during the recovery. Now the user has completed four 1000 meter intervals at VO2 max intensity. The fatigue really starts to accumulate and you can see it in the current stamina. The gap between the current and potential stamina has also significantly increased. Fifth interval is now completed and the current stamina is down to 6% and the fatigue is really setting in right now if the effort would have been continued there would be a great risk for performance to decrease severely once all the repetitions are complete user enters a slow cool down and the current stamina starts to recover and stabilize stamina matters to athletes it helps track better the burn different phases and intensities of a workout Introduce your body. Most importantly, it helps you to optimize your energy usage and to avoid depleting your energy too early in an activity. This is a great new feature, and we really look forward to seeing people to use it and to get the feedback. But I think the last statement best summarizes the value it provides. Pace yourself, but attack with confidence. Cross the finish line with nothing left in the tank. Thanks Aki. Next, we will move into everyday utility—that special glue that unites all these different features and categories into a watch that's truly something you always want to wear. First, in real time, users can now adjust device settings The settings del polar will immediately sync between devices, and it really helps simplify real configuration de de the configuration process of your watch. Way. This is a pretty significant overhaul of how we've managed settings. But really, it just helps simplify the overall customer experience. It makes a big difference. Okay, I've been anxiously waiting to get to this part of the presentation because personally, it's my favorite feature a flashlight. Everyone uses the flashlight on their phone, but just wait until you have one on your watch. Exclusive to Phoenix 7X, we've added an LED flashlight. And trust me, it's awesome. With a simple double tap of the light button, Two white LEDs shine through the top of the housing. It's in an ambidextrous location, which makes it equally valuable for left and right handed people. Plus, it frees up both hands to get things done at the same time. Additionally, nobody wants an ugly watch. So, when this lights off, it's hardly noticeable on the watch design. It also has an integrated red LED. It can be turned on for many different use cases, but I'll talk about one specific one in just a minute. But it, we didn't just add a flashlight. Garmin customers expect much more than that. We have several unique implementations, and this is where it really starts to get special. Running in the dark comes with many additional risks, and due to the position of this light, it actually points down when you're running. This is a game changer. I've personally done trail runs at night using just this light, and I can promise you my ankles would not have made it through the run without it. So, for runners, it helps to see. But also be seen. We've created a new flashlight mode that actually matches to a runner's cadence and flashes red on downswings or facing slightly backwards, and white on upswings, facing forwards. It's pretty cool. El tema de la for me out. All right, one quick example. Here's a picture of me crawling in a cave with my family. It was a very, very small passage, mud everywhere, incredibly dark, but also amazingly quiet. It was going great, but then my son's headlamp fell off and the batteries popped out and fell down this deep crack into the, some water. But because I was wearing my Phoenix 7X, I had a backup with me and I was able to use that watch while I gave my headlamp to my son. Honestly, we might still be down there if I didn't have my Phoenix with me. just one quick example but i have countless more throughout testing the amazing thing about this light is how much of a difference it makes to have a light that's just one double click away at all times i honestly can't wait to hear the stories start flooding in from people once they start getting their watches there are many more features and even subtle details that i couldn't cover today these four categories we've talked through Really complement each other, and in my opinion, make Phoenix Seven the most comprehensive sport watch on the planet. That said, it's time to move on. I want to make sure that we have time to talk about Epix. While Epix isn't a new brand for Garmin, ben we Epyx. couldn't be more excited about bringing this brand back, and it's a lot better. The new Epix is everything you love about the Phoenix, but with a bright emissive AMOLED display. The display is 1.3 inches. High resolution and has thousands of vibrant colors. And the case size is 47 millimeters, just like the mid Phoenix 7. And of course, it comes in different colors and materials. At Garmin, we frequently talk about our goal to help improve users' situational awareness, you know, helping them make important decisions quickly. And for some, maps is really key for this. So, here's a topographical map that shows the site of El Cap in Yosemite. The high resolution display and colors allow you to better understand the terrain and make those important decisions. It really makes the watch come to life and it enables new features and experiences. See this map that shows Garmin's trendline popularity data. The data built into this popularity map is so useful, and this display allows you to see all the detail. With colors that really pop, and it helps you make those decisions while you're out on the go. We made the data field layouts very high contrast so that you can easily see them even on a bright sunny day. But again, we know that Garmin customers expect more than just adding an AMOLED display. The Epix platform is designed to be extremely power efficient. As a smartwatch, it can give you over two weeks of battery life in gesture mode. For a product with an AMOLED display, this is huge. No, it's not going to offer the same battery life as a Phoenix, but for many, these battery life numbers are fantastic. Como ver, el tema de Plus, la these de GPS numbers, this shows that while the display draws a bit more power, correct, our extremely power efficient platform makes Epix very unique in the market. I want to jump through a few more screens that show how we're really taking advantage of this display while keeping focus on the unique needs. Of Garden customers. Throughout the interface, you'll notice subtle and not so subtle places where we've optimized the experience for this type of display and really show Garmin's attention to detail and adding technical details for increased precision and just giving it that overall quality feel. The 42,000 preloaded golf courses from around the world that are already on our watches are beautiful, useful, and easy to see. I know I've already shown several map screens earlier, but these ski maps and topo maps look incredible. Combine this with the touch screen and the maps on Epics really start to come to life. It's crisp, it's bold, yet it's refined and accurate. And this is all these maps are on your watch without the need for a cellular connection. And while a bit more subtle, graphs look great and are interactive, and the workout animations really pop. If I've learned one thing from designing watches at Garmin, it's that I wish I had more wrists. I only have two, but I want to wear all these watches all the time. My wife makes fun of me because I'm that guy who's has watches stacked up his arm in public. I joke, but Epix is a really special watch. And with sp such a beautiful display and a fantastic battery life, it's definitely found a home on my wrist. So before we get to questions, I want to first thank everyone for listening today. I know we covered a lot, but these two product lines are a huge step forward for Garmin. From the flashlight on the 7x to the athlete-focused Touch Plus button interface to the bright AMOLED display on Epics to incredible battery life to numerous useful other features, these products are really exciting. But as I've said over the years, the most exciting part about getting to design these Garmin watches every day is hearing the amazing stories roll in from those out there. Using them to do incredible things and go to incredible places. At Garmin, our design teams strive to make watches that can go along for the ride and be an essential tool that helps you do more, be more aware, and ultimately more confident with whatever you're doing. I can't wait to hear what you do next. Bueno, ahora me que viene la rueda de Always introduce new watches when we think that there's something that we're missing en el vídeo Esto me da la sensación de que repite otra vez el, el vídeo y voy a ver aquí un momento, pero es que esto ya no quiero ponerlo porque esto ya es el tema de si hay preguntas destacadas y las más recientes. Nada, pues parece que no hay nada, no vamos a preguntar nada. Yo no voy a preguntar nada de momento. Y... Nada, vamos a dejarlo ahí. Voy a, a quitar el sonido de fondo para que no moleste. Y si hay algo... Vamos a ver un momentito. Vamos a ponernos aquí. Vale, voy a dejarlo así. Si veo que hay algo eh, interesante, paso otra vez la, la imagen. Bueno, pues esto ha sido, como habéis visto, la presentación de la familia de los Fenix 7 y del Epix V2. No sé qué os ha parecido, si os habéis enterado, no os habéis enterado. sino ahora pues comentamos alguna de las novedades. Ahora os leo que me habéis ido dejando muchas preguntas, ¿vale? Lo primero, lo primero, os lo he estado diciendo durante el chat, ¿vale? Si hay alguien que está decidido, que estaba esperando para comprarlo y no le importa utilizar los enlaces que he puesto en el chat o los enlaces que tenéis en el grupo de ofertas de Telegram, os cuesta exactamente lo mismo y os lo agradezco un montón. Además, los enlaces que os he puesto son exactamente de los productos que lo recibís mañana mismo si lo compráis ya. Así que por esa parte, si podéis. Eh, utilizarlos, pues yo os lo agradezco muchísimo, puesto que me estáis ayudando muchísimo. Vamos a, a ver. No está en el 2030. Voy a leer los preguntas que me habéis ido dejando por arriba. Ya sabéis que voy a leer primero las preguntas de los que son miembros del canal. Y bueno, por aquí preguntaba Kim, me preguntaba que cuándo creo que voy a poder sacar. Mira, están saltando las preguntas. ¿Ponemos algunas preguntas? ¿Queréis que pongamos preguntas? A ver. a why bring back the epics brand you know when we announced epics it was back with Phoenix 3 and it was a catalyst to, that brought in connect IQ it was a product that, that really led the way in a lot of areas but it was a bit, a bit of ahead of it, a bit ahead of its time um, epics really brought in it was the first to bring in touch and buttons it brought in maps but um, it was enormous and uh, No sé qué opináis las preguntas. Queréis que dejemos las preguntas o, o contesto a las vuestras mejor y demás, porque ya sabéis que son las típicas preguntas de marketing. Lo que me digáis. Queréis las preguntas las dejamos o las quito. Lo que me digáis. ¿eh? la mayoría. Xavier dice que sí, que las deje. You kind of tell us. What are the advantages of the Phoenix display? Yes, yeah, so Phoenix display has been a, a huge differentiator for us in the, in the market. So it's, it's, it uses a technology called memory in pixel which it really allows it to be very low power, very efficient, it Vale, updates lo dejo de fondo que se pueda, se pueda so leer. Vale, perfecto. Venga, va, pues las dejamos así y las dejo ahí de fondo que se pueda que se pueda leer. Vale. Las dejamos así quien quiera que la lea y quien no pues vamos comentando. Vale, perfecto, pues lo hacemos así, perfecto, perfecto, perfecto. Lo dejo ahí muteado, que total en inglés nos enteramos. Se pueden leer los subtítulos y, y si alguno quiere verlo, pues lo puede ir parando y las puede, y las puede leer. Venga, pues paso a ir leyendo vuestra, vuestras preguntas. Eh, ¿Quién me preguntaba que cuándo creo que voy a poder sacar la review del 7? Bueno, pues en cuanto tenga el reloj, como os he dicho al principio, ha habido una serie de cambios en Garmin. En un principio... La agencia de marketing me había comentado que lo iba a recibir en unos días, pero ahora parece ser que el proceso ha cambiado. Lo vamos a recibir directamente desde Garmin para poder testearlo. Por supuesto son relojes que van de vuelta a la casa otra vez, ya lo sabéis, nos lo dejan X días para poder pues, hacer los vídeos, las reviews correspondientes. En cuanto lo tenga, yo os lo haré saber todo, ¿vale? Os lo haré saber todo, lo probaremos, os diré que ya lo tengo, que lo estoy probando y empezaré a sacaros pues, pequeñas cosas tanto en Instagram como en el canal de YouTube. Vídeos cortos, vídeos largos y lo haremos súper completo. Vale. Eh, me decís que si sí, se sí, sabe si el resto de relojes de Garmin o en cuáles se podrá actualizar mapas. No sé a qué te refieres, Kim. Eh, los mapas son los mapas que hay. Tú a los mapas les puedes poner, como hemos he enseñado vídeos en el canal, le puedes poner cualquier tipo de, de mapa. No va a haber problema, o sea, los mismos mapas que van a traer ahora también el Fenix 7, que es el topo activo Europa, es un mapa que se puede comprar suelto por 49,95 euros y puedes, puedes utilizarlo sin ningún problema, vas a tener los mismos mapas. También preguntaba si había mucha diferencia entre el sensor FC de muñeca del Fenix 7 y del 945 LTE. Eh, el sensor es el mismo, el Garmin Elevate 4, es el mismo que se está utilizando en el 945 LTE, mejor rendimiento, mejor precisión y además con la última actualización de firmware que hemos recibido tanto en los Fenix 6 como en el 945 normal, sobre el, el sensor de pulso del Garmin Elevate 3 han habido modificaciones para afinarlo un poquito más, sobre todo en temas de V2 Max, por lo que he leído en las últimas actualizaciones. Vale, vamos a ver. Eduan en MTV me dice que veo que tiene una función de medición de dificultad del sendero para MTB. Sería genial tenerlo para el Fenix 6, poder sacar este preparado? Es que eso ya lo tenemos. O sea, el tema del grid y el flow, que son las dinámicas avanzadas de ciclismo, ya las tenemos disponibles en los Fenix 6, en el 945 y demás. Ya lo pusieron. Eso ya lo tienes. No es ninguna novedad del 7. Eh... Vamos a ver qué más preguntas. Voy bajando y voy leyendo las preguntas. Cartografía digital nos dice que es Javi, todos los 7 todos los llevan mapas ahora, parece. Sí, ya no hay un Fenix 7 Pro. Ahora tenemos el 7, el 7S y el 7X. Y todos llevan mapas. Ya no hay distinciones, así como pasaba con el 6, que no había mapas. Ahora estos llevan todos. Todos llevan mapas. Así que, que muy guay. Y luego, evidentemente, el Epix Gen 2 también lleva los mapas. A ver. Hablando del tema del protector del botón, que se activa el dichoso botón, eh, sí, eh, han puesto un, un protector para que, digamos, no, no, no pulses accidentalmente el botón, pero, por ejemplo, eso para mi entender está muy bien el protector, es un paso, pero Coros lo tiene bastante bien solucionado, porque Coros al cabo de unos segundos de no manipular los botones, se hace un autobloqueo. Creo que Garmin también tiene una combinación, tenéis un vídeo en el canal sobre cómo utilizar los atajos de configuración de botones. Para, para poder hacer con una doble pulsación, os lo puse así en el vídeo, hacer el bloqueo de botones, con lo cual, aunque lo pulséis, tampoco lo tiene. Lo que pasa que en el caso de coros se hace automáticamente. Y cuando pulsas, tienes que. No sé si lo, o lo llegaréis a ver ahí en la cámara. A ver, un segundo, mira, os lo, lo pongo aquí, lo veis. Han copiado muchas cosas del coros, ¿eh? os lo tengo que decir por lo que por lo que he estado viendo. Eh, mira. Ahora ponemos las preguntas de fondo. Pero para que te hagas una idea, ¿vale? Tenemos ahí el stay. Nada más pulsas el botón, ves que sale el bloqueo. Entonces, si quieres desbloquear, has de mantener. Y ya sí que se queda desbloqueado para la función que le dices. A los segundos, eso se queda otra vez eh, bloqueado. Vale. Aquí han decidido ponerle pues, la, el saliente ese que hemos visto. Que yo me creía que en un principio iba a ser una rueda. Para que pudieras jugar con la rueda tipo el zoom, que es lo que hace el Coros Vertix 2. Pero no, me imagino que el zoom lo harás con los dedos o algo como hacemos en un teléfono móvil. Vamos a ver qué más me decís. Me, dice, me decís, la carga solar no carga la batería, solo ralentiza el drenaje. No sé exactamente cómo funciona. Eh, hace que, efectivamente, tú no puedes dejar el reloj al sol y se va a cargar. Creo entendido que no. Lo que va haciendo es que... que va rellenando, por así decirlo, por un lado el reloj va consumiendo, por otro lado pues con el sol va rellenando, ¿no? Es capaz de ir compensando para que no caiga tanto la batería y te dé más horas de autonomía, en concreto sobre un 30% adicional. En cuanto a los relojes, el 7X es único y exclusivo solar y tanto en el 7S como en el 7 vamos a poder elegir la versión normal y la versión solar. Ahí sí que es opcional. El Gen 2 sí que es solar también directamente. Voy a dejar montado el vídeo de la presentación. Sí, este vídeo se queda subido en la. Se queda subido como. como vídeo del canal, ¿vale? Podéis verlo las veces que queráis cuando queráis. Vale, vamos a ver. Mm, 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 mm. David Encinas preguntaba sobre el tema de lo de la. De las dos fun... Bueno, ahora comentaremos las funciones nuevas que han salido. Ahora lo comentamos. Acabo de leer las preguntas. Y Ángel Arrad me pregunta, por ejemplo, si eh, va a ser mejor el Epics o el 7. Es el mismo, el mismo reloj con la diferencia de que el Epix es pantalla AMOLED. Es lo único. En todo lo demás es exactamente igual. Bueno, y que el Epix no tiene linterna. Es la única exclusividad que tiene el 7X. Los demás son pantalla táctil, ¿vale? Todos son pantalla táctil, pero en los familias 7 son transflectiva, es decir, tipo la que les da el sol, como la que tenemos actualmente, pues tenemos más mejor visualización. Y en el Epix Gen 2 es AMOLED. Por eso habla de que colores más brillantes, un mayor contraste, mejor definición. La resolución del Epix 2, si no me equivoco, es de 480 x 480 píxeles. O 460 x 460 píxeles frente a la resolución del 7X, que es 280 x 280. O sea, es el doble, el doble de resolución. El tema de la linterna parece ser que hablan de que ilumina muy muy bien, es tipo LED espectacular, funciona que va dando como impulsos de luz también en función de la cadencia a la que estamos corriendo, podemos elegir si ilumine en blanco hacia adelante o si queremos que ilumine en, en rojo como digamos hacia atrás, nos valdría un poco para visualizar o no, como la luz de, de un ultra, evidentemente va a tener su consumo, no es la función, pero además lo bueno que tiene es que tiene posibilidad de enviar la señal SOS. Eso es lo mismo que hace, por ejemplo, el, el frontal de luz que tengo, el, bueno, el primero que tenía, el Pez Now Plus, con la configuración del móvil, te puedes predefinir un texto y con código Morse de las luces te lo hace. Aquí parece ser que envía la señal SOS. No sé si llevando el móvil se podrá escribir y ese texto te lo traduce a código Morse o no. En principio, señal SOS, que bueno, puede estar bien en un momento determinado en caso de accidente. Tony Cerezo dice que para cuando la actualización de software de la 20 en el Fenix 6, eh, corrige errores en el altímetro, es la que han puesto en el, la 820, es la que han puesto en el 945. Creo que en el Fenix 6 ha salido hace dos días, la tenéis ya también oficialmente puesta, si no me equivoco, y toca precisamente problemas que había con el tema del altímetro. échale un vistacito o conéctalo a Garmin Express para poder, para poder actualizarlo y, y, resolverlo, y resolverlo todo. Sé que muchos estamos hablando del precio, de que es que son casi mil dólares o mil euros o 900 euros, es mucho dinero y evidentemente nos estamos eh, autoconvenciendo de que lo que tenemos es válido y es perfectamente válido. No hace falta estar a la última con estas tecnologías. Ahora comentaremos esas cuatro novedades exclusivas que tiene, que me parecen buena idea, es una evolución, pero claro, el que dé un salto desde un Fenix 3 o, de un, o desde un Fenix 5... Puede ser interesante invertir ya en un reloj de estos. Evidentemente, aquellos que tenemos un 945 o los Fenix 6X Pro, 6 Pro, etcétera, etcétera, pues el salto, hay muchas funciones que no nos va a hacer falta esa inversión precisamente por, por eso. Y luego viene el grupo que tenéis la duda, que a lo mejor venís del 3 o del 5 o de un 245, queréis dar el salto a los Fenix, si sí, quedaros con una hipotética bajada de precio de los Fenix 6 o dar el salto ya a estos Fenix 7. Ahora, ahora comentamos. A ver. ¿Habrá nuevo táctis a la vista? No lo sé. De momento no han comentado nada y no hay nada. Si van a poner la función de estamina en el 6X. No sé si esas funciones nos van a llegar. Ojalá llegarán, pero pensar que muchas de estas métricas que ha puesto Garmin, que son novedad en la familia de los Fenix 7, si las pone en los 6 pues mmm, perderían un poquito de interés quizá el que esté pensando precisamente en adquirir estos relojes por estas nuevas métricas que a mí ya os repito que hay algunas de ellas que me han parecido muy muy interesantes. Natalie dice que canceló la compra y lo hizo desde mi enlace, pues te lo agradezco muchísimo de verdad que, que hayas hecho eso porque se agradece un montón. A ver que he perdido, he perdido el chat. Vale, ya lo, ya lo he vuelto a recuperar. Carlos Almansa nos dice: Pues la linterna es un puntazo, ni potencia nativa ni nada raro. Una linterna me parece cojonudo. <laughs> vale, es verdad. Si os dais cuenta, no hay LTE, no han dicho ni mu del LTE. Sabéis que había rumores que se dice que el LTE es posible que esté desactivado y que luego más adelante lo activen. Para hacer eso, tendría que llevar ya el hardware al reloj. Y me parecería un movimiento rarísimo de Garmin que haya implementado todo el tema del hardware sabiendo que es un servicio que ya venden en su página y que, y que realmente eh, lo tuvieran desactivado, se hubieran hecho la inversión en el, en el reloj, no lo anuncien y luego en un futuro te lo pongan. Es como, no sé, es una cosa muy rara. Lo suyo es que lo pongan pues desde, desde un principio en, en el reloj. Entonces, yo creo, me da a mí la sensación con el tema del LTE que. Todos dijimos cuando salió el Garmin 945 LTE, que era un servicio de suscripción, que no tiene ningún sentido lo que habían hecho de dejar un LTE a medias como lo han hecho. Y yo creo que a nivel de resultados económicos, esos, esas cosas del LTE, voy a pasar ya la pantalla, que ha acabado el, el evento, y así pude pasando las preguntas, pues yo creo que no les ha dado resultados. Y directamente han decidido, quitamos el LTE, con lo cual ya me da que pensar que en el 955... O tenemos un LTE completo tal y como lo tiene un Apple Watch, o no vamos a tener LTE, porque yo creo que los resultados económicos del LTE no son buenos y no me extraña, ¿vale? Tiene, tiene todo el sentido del mundo que lo hayan hecho así, pero es que no entiendo esos rumores que decía, no, no lo lleva. Potencia evidentemente no lo tenemos, ya os dije en los rumores que parece ser que se la están guardando como arma estrella para el lanzamiento del 955 que saldrá de cara a este verano. ¿Cuándo sale el listing 2? No lo sé. No sé cuándo va a salir el, el listing 2. Ni idea, no han dicho nada. Estaremos al tanto y cuando lo saquen, pues, pues lo haremos. Vamos a ver más preguntas por aquí. Vale. Eduardo me dice, ¿qué ha pasado con el LTE? Eh, pues nada, lo que hemos comentado. Que, que no hay LTE. Ya lo he visto que no hay LTE. Ya lo dijimos que no iba a haber LTE y no lo hay. No lo hay y yo creo que las razones son las que os acabo, los que os acabo de, de comentar. John Antonio Garrido, así de primeras, ¿cómo lo ves? El EPIX 2 y el Fenix 7. Vale, pues ahora vamos a comentar. Pongo una pausa de un minuto, un minuto para ir al baño, aprovechar a coger un café si queréis, y comentamos ya esas últimas novedades que han presentado, ya que ha acabado el evento. Comentamos un poquito, yo os leo unas cuantas preguntas más, que me veo que me habéis dejado unas cuantas, y ya pues eso, entramos en detalle precisamente en qué son esas métricas nuevas que han presentado y esas cositas, ¿vale? Un minutito solo, lo justo para ir al baño y, y venir. Pues nada, vamos a comentar. Ahora sigo leyendo y vamos a comentar un poquito las eh, novedades. Voy a poner aquí para no olvidarme de ellas. Un segundo, que muevo esto aquí. Y venga, y, y vamos al lío. Vale, vamos a ver que lo teníamos aquí. Fénix, para no dejármelas, pero vamos, básicamente eran tres o cuatro novedades que es lo que creo que quiero que veáis. Epa, ¿Dónde estás? ¿Que se me van? Aquí está. Bien, repasamos un poquito todo lo que se ha presentado en el evento. Familia Fenix 7 y el Epix V2 o Epix 2. Dentro de la familia Fenix 7 tenemos... Tres dispositivos, independientemente de todos sus acabados y variantes de Gorilla Glass, de Zafiros, de recubrimientos de LC, de acabados en dorado, plateados, negros, etcétera, etcétera. Básicamente se aglutina en el, el más pequeño, es el Fénix 7S, luego tenemos el Fénix 7 y luego tenemos el Fénix 7X. Tanto el 7S como el 7 hay opcional sin carga solar y con carga solar. El 7X es el que va a ser. Eh, obligatorio el tener la carga solar, todos tienen mapas incluidos, todos tienen pantalla táctil, todos tienen todas las métricas, son exactamente iguales, tenemos Garmin Pay, tenemos todo el tema de reproducción de música desde Spotify, lo tenemos absolutamente todo. En exclusivo el 7X que lleva el tema de la linterna y eh... el tema de la linterna y si no me equivoco no llevaba Nada más. ¿Vale? El tema de la linterna. Y ya está. Era lo que le diferenciaba de, de los demás. ¿Vale? Sí, si sí, no me equivoco. Estoy hablando de memoria de, de, del evento. ¿Vale? De lo que ya leí antes. Precios súper variados. ¿Vale? Ya habéis visto que el 7S en versión estándar arrancamos en 690, bueno, 700 euros. Es el precio que arranca el 7S. Sin solar. Con solar 800. Luego tenemos el 7 estándar son 700 con solar son 800 que entonces veo que es exactamente es el mismo precio el 7s y el 7 le han puesto el mismo precio y luego ya tenemos el 7x que tiene que ser solar sí o sí y son 900 y así nos metemos en versión zafiro solar etcétera etcétera 1200 euros y luego tenemos el eh, el epix 2 que este es exactamente igual que el 7x no tiene linterna y sí que tiene pantalla AMOLED. Evidentemente, por el uso de la pantalla AMOLED, se ve reducida esa autonomía. Las autonomías en todos los modelos son brutales, ¿vale? Yo creo que vamos a tener de sobra, ya que además Garmin ha trabajado con incrementar hasta un 15% más el tema de la superficie de, de, del Power Glass, ¿vale? El arito ese verde que hay alrededor del cristal, precisamente para aumentarle eh, el tema de la, de la autonomía y que, y que saliera mucho mejor. Entonces... ¿Qué novedades hay que es lo que interesa de los seis actuales a lo que son los siete? Bueno, el primero de ellos es a nivel de. El tema de que la aplicación móvil de Garmin Connect vamos a poder realizar las configuraciones del reloj directamente desde la propia aplicación. Yo no sé si esto, cuando actualice Garmin la aplicación de Garmin Connect, que debería caer la actualización a la de ya, y más si mañana ya están recibiendo la gente los primeros relojes. Pues es posible que a lo mejor lo viéramos esa, esa configuración, que la podamos coger el 945 y los Fenix 6. Podría ser, porque eso es a nivel de, de firmware, autorizaciones de firmware. No hay que hacer nada más. Eso estaría muy bien porque eso es algo similar a lo que ya vimos en el, en el Polar Vantage V2 o es igual, igual, igual que lo que tiene el, el Coros Vertix 2 vale, y otros modelos de la familia Coros que se hace toda la configuración de pantallas, de campos, de datos, de todo. Lo haces desde la propia aplicación y al momento lo vas viendo como queda en el reloj. Eso está muy guay. vale. Eso es una de las primeras eh, novedades. Más cosas de novedades que sean interesante el tema de la pantalla táctil. ¿Vale? No lo tenemos en los otros, y hay que reconocer que hasta ahora la interfaz que tenía Garmin para poder moverse con los mapas a base de esos zooms, flecha arriba, flecha abajo, vuelvo a apretar, volvemos a cambiar para desplazarnos, o haciendo zoom y tal, era un auténtico coñazo. Creo que con la pantalla táctil va a ser un gran salto. Habrá que ver qué es lo que os digo, mmm, aquellos que habéis dado el salto a comprarlo ya, oye, pues estupendo, pero habrá que ver qué tal funciona y cómo responde esa pantalla táctil, ya no solamente al dedo en situaciones normales. Estando mojado, estando con guantes, todo este tipo de cosas, hay que ver cómo, cómo funciona esta pantalla táctil. Entonces, cuando reciba el reloj, eso lo vamos a ver. Bien, más eh, novedades. Yo pensaba que el botón de arriba a la derecha iba a ser un botón con rueda, como lo que tiene el Coros para poder desplazarse por los menús y para poder mover el mapa también a nivel de zoom, que se hace muy cómodo moverte y darle a la rueda, pero no, parece ser que es solamente un botón con un protector. Bueno, pues ahí lo ha querido dejar Garmin y ahí está. Parece ser que en la pantalla MOLED del EPIX eh, 2 hay rediseño de la interfaz un poquito para moverse. Puede ser que haya una configuración nueva de widgets y cosas de estas. Parece ser que hay pantallas de datos dentro, o sea, pantallas de datos, perdonar, esferas de reloj que la propia pantalla, en función de dónde pulsemos, va a actuar como acceso directo, tal y lo que han comentado en la presentación. Estoy viendo ahora mismo aquí en la parte del ordenador, por ejemplo. ¿vale? La pantalla está de aquí, es lo que comento. Pues en función de si... Eh, pulsamos aquí nos iría cosas de reloj si entramos aquí nos iría cosas de presión si pues ap apretamos en esta zona de aquí iremos al altímetro vale entonces parece ser que la pantalla táctil pues va a distinguir por zonas con lo cual pues tiene que ser una pantalla táctil que se lo han currado se lo han currado bastante materiales y todo pues evidentemente eh, está muy bien buenos acabados y todo eh, Importante, bueno, parecía que era importante, que era una súper gran novedad también, pero nos lo ha impedido tanto la familia de los Fenices como los Forerunner, que es el tema de las nuevas sesiones de entrenamiento de HIT. El HIT era algo muy demandado por los usuarios en Garmin y ha habido un rediseño completo de la actividad de HIT. Ahora tenemos tipos, podemos configurar temporizadores en función del tipo de hit que hagamos podemos programarnos ejercicios de hit, incluso llegar a ver en algunos de esos ejercicios las animaciones, pero eso no es novedad ya en el 7 porque lo han implementado en los Foller Runner 9.4.5 no sé si alguno anterior, el 2.4.5 lo habrán puesto o no, y en los phoenix 6 ya lo tenéis también el tema del, del hit ¿vale? Luego vale, cosas interesantes, lo que ellos llaman ahora eh, que eso sí que es novedad el tema del pronóstico de carrera vale eh, en función eso básicamente se llama un segundo mira eso se llama lo tenía aquí puesto mira eso es el un segundito ay dónde está que no lo encuentro bueno, han metido, no me encuentro, ellos, ellos aquí en, en castellano lo traducen como pronóstico de carrera, ¿vale? Eh, no es el pronóstico de carrera que tenemos actualmente, sino que parece ser que va a haber dos cosas. Basándose todo este reloj, engloba mucho concepto en el tema de la estamina en tiempo real. ¿Qué es la estamina en tiempo real? Es un poco, es como si fuera el body battery, pero al revés. Me explico, con la función del body battery, nosotros lo que hacemos... Es ver cómo mientras estamos descansando y haciendo nuestras actividades del día a día somos como una pila, ¿vale? Vamos funcionando. Entonces, antes de salir a hacer un entrenamiento vemos, pues me queda un body battery del 30%. Pues ya sabes que tu energía en función del día a día cómo has estado de activo es lo que te queda. Con lo cual tú ya sabes que tu entrenamiento pues evidentemente no vas a rendir igual si te queda un 30% de energía que si te queda un 70% de energía. Ya sabéis que no es lo mismo entrenar por las mañanas que entrenar por las tardes-noches. El cuerpo está más fatigado, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Eh, esto del pronóstico este nuevo de la bueno el tema de la estamina funciona de la siguiente manera nosotros salimos y nos vamos a hacer un entrenamiento y por ejemplo eh, salimos y salimos a correr a cuatro minutos el kilómetro vale o una carrera salimos en un 10k y salimos a cuatro minutos al kilómetro pues en función de nuestra condición física y de nuestro historial de actividades que el reloj ha ido conociéndonos y ha ido aprendiendo nos va a decir cuánta energía nos queda para poder seguir corriendo a ese ritmo. Es decir, básicamente lo que nos va a ayudar la stamina en tiempo real es a regularnos. Es como tener a un colega adelante que te va a decir, yeah, te estás pasando, hay que ir a este ritmo. ¿Vale? Eso es diferente a Pace Pro. Pace Pro hasta ahora le decíamos: Yo quiero hacer una maratón en tres horas, este es mi recorrido. Y él te decía cómo tenías que hacer cada kilómetro para conseguir ese tiempo en meta vale evidentemente si el segundo kilómetro ya fallas pues en el tercer kilómetro vas a tener que ir un poquito más no deja de ser una simple calculadora con algunas adaptaciones en función del perfil que le hayamos cargado con esto del el pronóstico de carrera de la estamina en tiempo real ahora es un poquito diferente es decir nosotros salimos sin haberle cargado nada y él te va a decir a este ritmo vas a aguantar 25 minutos si te regulas Vas a aguantar una hora, ¿vale? Va un poco en función de nuestro rendimiento deportivo. Nos vais regulando eso. Con lo cual a mí eso me parece. La verdad que me parece súper interesante. Y luego, lo otro que me ha parecido también muy chulo es el tema. Y habrá que ver cómo funciona. Eh, lo tengo aquí, lo que llaman ellos. Lo han traducido como, fijaros, lo han traducido como más adelante. Realmente se llama Front Road. Y es que parece ser que ahora Garmin se ha tomado más en serio. El tema de las. El tema de las. ¿cómo lo, ¿Cómo lo diría? De los waypoints en una ruta. Sabéis que hasta ahora muchas veces me preguntabais: Oye, ¿yo cómo puedo ir a este waypoint? ¿O cómo puedo hacerlo otro? ¿O cómo puedo.? ¿Vale? Os expliqué un vídeo en el canal que era el de Plotar Road. Aquellos que lo habéis, lo habéis utilizado, habéis eh, configurado vuestros campos de pantalla para que os diga: Este punto, este waypoint que yo me he configurado en Plotar Road. Desde donde estás, a este ritmo, vas a tardar tanto tiempo en llegar, lo tienes a esta distancia y demás. Parece ser que un poquito eso es lo que ha cogido Garmin con lo que llaman ellos más adelante. Entonces, ahora, dentro de una ruta, vamos a ir viendo los waypoints. Ya no sé si los que él tenga en el mapa registrados o los que nosotros evidentemente le hayamos seleccionado ya no sé si esto va a ser porque os digo que es lo que os digo que quiero probarlo cuando llegue el reloj si es que yo voy a poder decirle esto es un whiteboard parece ser que sí porque en la presentación si os habéis dado cuenta salía como un perfil de carrera donde había una serie de cosas entonces pues lo lógico que si tú te programas esto por ejemplo en una carrera en un track de una carrera le digas aquí está el avituallamiento 1 aquí está el 2 y él pueda decirte lo que te queda hasta cada avituallamiento lo que vas a tardar en función del ritmo que estás corriendo y el perfil que se avecina etcétera etcétera entonces creo que eso es una novedad pues bastante 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 interesante y bastante chula si funciona bien y estoy mirando que no me deje nada más de funciones un segundito y ahora las voy leyendo pero así ah, vale y luego otra de las cosas ahora ya parece ser también en los siete no sé si esto llegará a los 6 eh, y al 945 pero en los 7 vamos a poder utilizar la tienda de aplicaciones con ETQ directamente en el reloj no va a hacer falta el tener que hacerlo como lo hacíamos con el móvil y con la tienda con lo cual el reloj parece ser que va a tener una conexión bastante más seria al tema wifi porque también como novedad en los 7 es que vamos a poder utilizar la instalación de mapas vía wifi y además los mapas por partes que también es súper interesante. Ya no hace falta que nos bajemos esas 10 gigas de toda Europa, tenerlo ahí puesto sin necesidad ocupando espacio, sino que ahora parece ser que vamos a poder seleccionar con estos nuevos mapas el tema de qué región queremos descargar y vía wifi lo vamos a poder descargar. Con lo cual parece ser que han hecho un reloj mucho más prescindible de lo que es el móvil que como lo teníamos hasta ahora. Bueno, voy a ir leyendo a ver por aquí qué me, qué me decís. Vamos a ver. A ver. ¿Qué me estáis diciendo? Madre mía, ¿cuánto mensaje me habéis dejado? Voy a poner por aquí para que lo veáis. Pero, tela marinera, todo lo que me habéis dejado aquí. Me encanta, de verdad, me encanta. A ver, que subo para arriba, vale, por aquí. Mundo Gaya me dice que dónde están los enlaces de compra. Ya sabes, soy el que. Vale, pues los tienes aquí en el chat, los he dejado. Y en el grupo de ofertas de Telegram los tienes también. Muchísimas gracias por comprar el, el reloj, de verdad, a través de los enlaces. A ver, como veréis, eh, me, me, no sé qué me... Banda HRM Room por fin podremos ir sin banda. Eh, no, no hay potencia, no hay potencia integrada en el reloj. No hay potencia. Como veréis, ya lo dijimos y no hay potencia. Seguimos sin potencia en, el, en los Garmin Fenix 7. Garmin dijo en unas declaraciones que no lo consideraba importante y. y no lo ha puesto. El botón de arriba no es una ruleta como el Coros. No, no es una ruleta. Es un botón con protector. Tal y como nos han enseñado en la. Es muy exagerado, pero bueno. Han preferido poner una especie de, de protector. Miguel Ángel me dice que LTE para cuándo. No creo que haya LTE. A mí me da la sensación. Igual me equivoco. Pero que no lo hayan puesto y aquí. Yo creo que lo que he dicho antes. No va bien el tema del servicio. No ha respondido la gente. Es lógico y normal. Es un servicio a medias, caro. No son 7-8 euros mensuales. No tiene ningún sentido. No, no merece la pena. ¿Qué diferencias hay entre el 7 y el 7S? Tamaño, tamaño. Uno es de eh, 42 milímetros y el otro es de 47 milímetros. Y el 7X es de 51 milímetros. Solamente es el tamaño. Eh, sí, el botón esquillando se activa mucho. Sí, pero es que hay, una, hay un acceso directo que pulsando dos botones o lo podéis crear vosotros se hace un bloqueo del reloj y ya está. O sea que tampoco es para morir. Se le vuelves a dar y lo tienes. O podrían haber puesto, como han hecho en coros, un bloqueo automático a los pocos segundos y cuando mantengas, mucho más fácil que todo eso de ahí. Pero bueno, queda estéticamente, pues bueno, tiene ahí su punto y queda, y queda bien. Enlace de compras, Leonardo, lo tienes también por ahí abajo, por el, por el chat tienes el enlace, de, el enlace de compras, que alguien lo comparta si queréis y si no en el grupo de Telegram. Esperando a que puedas hacer una buena review. Sí, ya sabéis que si me llega voy a hacer una super review. Os voy a comentar todo, lo bueno, lo malo, lo que es marketing puro y lo que de verdad funciona bien, lo que funciona mal. Yo siempre lo digo, yo con el tema de cualquier marca, cualquier producto que me llega, no me comprometo absolutamente nada y, y a mí nadie me paga por hacer estas cosas. Me prestan el material para poder probarlo y yo tengo que ser sincero con vosotros y os digo lo bueno y lo malo. Y, y lo hablaremos absolutamente todos. ¿Qué diferencia hay en grandes rasgos entre el Fenix y el Epix? ¿A quién están orientados? Pues la diferencia simplemente es que el Epix tiene, podríamos decirlo, que tiene un diseño un poquito más smartwatch, ¿vale? Por la pantalla MOLED nos va a dar más contraste de color, nos va a dar mejor definición, vamos a perder un poquito de autonomía, pero eh, la funcionalidad es la misma, están orientados los dos a lo mismo, ¿vale? Al mismo tipo de usuario. Isma dice que creo que el fallo de Garmin no es actualizar los antiguos dispositivos con funciones nuevas que seguro que pueden funcionar en ellos. ¿Qué opinas, Titan? Evidentemente, podrían funcionar. Eh, Coros lo demostró hace poco eh, implementando mapas en los Apex Pro que no tenían. Y algo que funciona. Evidentemente llega un momento que por hardware puede haber funciones o puede haber cosas que no funcionen del todo, pero al final pensar que es un mercado de consumo. Entonces, si a todos los relojes antiguos le van poniendo todo lo que van poniendo los nuevos, nadie se compraría los nuevos. Entonces, de alguna manera, tienen que cortar y tienen que, que, que hacer algo porque si no, no puede ser. Xavier Giral nos dice eso, te iba a decir que es una copia de Coros en algunas cosas, en muchas cosas, en muchas cosas. Eh, creo que ha habido mucha influencia esta vez de Coros en este Garmin Fenix 7. ¿eh? Yo que estoy manejándolo el día a día, estoy con los dos y, y creo que sí. Es un despago que no lleve potencia en la muñeca como su competencia. Es un 6X mejorado, pero poco mejorado. El único avance tecnológico es conseguir que el cristal de zafiro tenga carga solar. Pues tiene que tenerlo. Porque si hay un zafiro ya con, por ejemplo, el 7X en versión zafiro, esto es solamente de carga solar, quiere decir que ya lo han conseguido, con lo cual lo tienes. Eso sí, 1200 euros, ¿eh? que vale la, la broma. Lo de la resistencia lo lleva el Epic 2 y sí, la estamina en tiempo real lo lleva el Epic 2. ¿Las correas del 6X servirán para el 7X? Sí, exactamente las mismas. Correas de 26 milímetros de anchura. Vale exactamente lo mismo. Eh, creo que llevan el sistema de Quick también, este del soltado rápido y todo. Va a ser exactamente igual, con lo cual no habrá ningún problema. Esta es mi duda. ¿El poder cambiar las pantallas de datos llegará a otros como el Forerunner 945? No lo sé. Podrían implementarlo, pero es lo que decimos. Si novedades de estos relojes las van poniendo en los antiguos... Pues bueno, no sé, perderían un poquito ese fuelle que tienen de venta, porque es que si no, no les queda mucha más cosa que esas novedades que hemos comentado. La pantalla MOLE del Epic no está en 51 milímetros. Habrá que esperar al Epic Plus o Phoenix 8. No está. No me he fijado, ¿eh? A ver, un segundo, que entro aquí y lo, y lo miro. Entramos aquí un segundito y lo, y lo miramos sin ningún problema. No cuesta nada. Aquí estaba todo lo que se había puesto. Epa, venga, vamos para atrás. Aquí, a ver. El Epix. Novedad. ¿Y en qué tamaño de pantalla lo tenemos? Así, ah, correa de reloj de 22. Es verdad, 47. Pues sí, efectivamente. Una diferencia entre el 7X y el Epix 2 es precisamente, sí, tamaño de pantalla. Eh, Unos 51, otros 47. Pues gracias, Gazca, por. No, Gazca no, ¿quién ha sido? Eh, ¿Dónde está? Eh, Eduardo Provinciales, quien os lo ha dicho. Pues sí. El 7X también es táctil. Sí, el 7X también es, es táctil. Son, son todos táctiles. ¿955 Táctil? Ya veremos si lo sacan o no. Sería lo suyo, pero ya veremos. A ver, yo lo que sí que espero es un 955 AMOLED. Fijaros lo que os digo. Yo sí que me espero un 955 AMOLED. Bueno, vamos a ver más preguntitas. ¿En dónde puedo pedir el Garmin para que me llegue mañana? En los enlaces que he puesto de, de Amazon. Los tienes aquí en el chat. Si buscas, los tienes. Me meto en los enlaces de compra, pero no los hay. Pues habrá acabado el stock ahora mismo. Porque hace un rato sí que ponía que, que estaba. Eh, Se espera un Mark II. No lo sé. Es un, ya sabes que son unos relojes muy exclusivos, tirando a joyería, muy, muy, muy característicos, muy específicos. No sé lo que hará. No sé lo que hará Garmin. Tony Cerezo, bueno, eh, enchúfalo a Garmin Express a ver si te, si te sale todos. Esto es algo que no entiendo. Muy buena pregunta de Víctor. No entiendo por qué no han reducido peso. Si os dais cuenta, estamos hablando del 7X96 gramos de peso. Ojito que eso es pesado ¿eh? para un reloj. Evidentemente, el tener un reloj cuanto más peso tiene, tiene una problemática que menor, eh, peor asienta en la muñeca. Y hay más vibraciones, más movilidad, con lo cual el sensor mide peor. Si os dais cuenta, en una de las eh, Una de las cosas que detecta el. He leído que iba. que había metido en las mejoras. Estas que os han puesto en el Fénix 6 y en el 945. Es que precisamente. Creo que en la del 945 no, pero en la del Fénix 6 habían puesto que ahora el reloj es capaz de medir las vibraciones y movimientos de la muñeca para poder realizar pequeñas correcciones sobre el sensor de pulso. Entonces, eso lo hacen un poco por todo el tema del peso. Entonces, me imagino que ese algoritmo lo habrán aplicado aquí porque 96 gramos de reloj es muy, muy tocho. Muy tocho. A ver. Me parece un atraso que no se mejore la resolución y no he visto si tiene AMOLED. Es que para eso tienes la versión del, del Epic 2. Es mejora la resolución al doble y pantalla AMOLED. Es, eso es prototipo. Para mí es prototipo de Garmin. Vamos a ver cómo responde el mercado a una pantalla AMOLED, la interfaz, la gente, qué acogida tiene y vamos a ver por dónde va. Eso Yo creo que el Epic 2 es prototipo total de Garmin. Por eso no he apostado en ese y vamos a ver cómo responde. Es un poquito pues, lo que hicieron también con el enduro, ¿no? Quitando todo y dejándolo ahí. Y vamos a ver cómo responde el mercado. En función de eso, pues irán. Van haciendo. Vamos a ver. A ver, voy leyendo más. Me voy saltando algunas preguntas que ya las he contestado, ¿vale? Que son repetidas. 900, me compro dos Apple Watch 7. Bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero evidentemente no estamos hablando del mismo tipo de reloj ni del mismo tipo de, de público. ¿eh? Y eso que el Apple Watch 7 es buen reloj. El tema de las autonomías de batería en función de lo que dice la teoría es una cosa. Luego ya sabéis que eh, cambia. Y más Garmin cuando hace actualizaciones, que nos ha pasado a todos, que a veces, según qué actualizaciones, la batería se la come por completo. Pero bueno... Yo creo, titanes, que en principio no va a haber ningún problema con estas autonomías ya, para poder tener unos cuantos días de reloj, con entrenamientos y con todo, sin tener que estar cargándolo, ¿vale? No es algo que, que vayamos a, a morirnos. A ver, que me, se me ha vuelto a ir el chat para arriba aquí. Estamina controla y administra tu esfuerzo. Estamina te ayudará a comprender mejor cómo cambia tu resistencia durante las actividades y evitar el esfuerzo excesivo de tu actividad de running o ciclismo, ¿correcto? Eso es lo que hemos explicado antes. Va a ayudarte a regular de que no te pases, ¿vale? Es como decir, sales con tu estamina es del 100%, pero si te pones a correr a 3.50, que estás siendo en tu zona 4, por ejemplo, eh, tu nivel de estamina va a caer drásticamente, tu nivel de batería va a caer drásticamente, con lo que... Tu esfuerzo no va a poder ser prolongado en el tiempo. Si levantas el pie y corres más lento, tu nivel de estamina se reducirá, con lo cual se drenará menos, tienes más energía y puedes alargar más tu actividad. Básicamente es para que no hagamos, ¿cómo se dice? Eh, arranque de caballo parada de burro, ¿no? Básicamente, pues eso nos puede ayudar a regularnos un poquito. La verdad que va a estar, va a estar muy bien. No sé cuál comprar, Fénix 7X o Epix. Precios son iguales. Ay, esto, cuando... Esto es como todo. Al final, cuando tienes una carta y tienes 200 bocadillos, es peor que cuando tienes tres. Esto pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿sabiendo qué tal que te quedas? ¿Con Garmin o con Coros? Pues eh, con todos. Yo estoy probando. Yo ya no es que me quede con uno. Yo tengo que ir probando todos los relojes para poder teneros, actualizaros, estar al día de todos y tengo que ir viendo lo mejor de uno, lo mejor de otro. Aunque para mí con el tema de los entrenamientos sea más rollo. Pero bueno, esto es algo que me gusta, lo disfruto haciéndolo y tengo que hacerlo. En principio cada reloj tiene lo suyo, todos tienen cosas buenas y cosas malas y hay que saber un poco lo que necesitamos. Vosotros en este caso que o yo mismo si me tuviera que comprar un reloj ahora mismo, sí que tendría que decidir, oye, pues esto es lo que necesito y qué es lo que realmente cumple y qué es lo que me quiero gastar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto es algo ya muy muy personal. Al final no han dicho absolutamente nada de potencia, no han dicho absolutamente nada de nada, pero sí que hubo unos rumores de Garmin que dijeron que el tema de la potencia se la guardaban para el 955 y tiene que tener sentido porque pensar que ya tenemos Polar con potencia, Coros con potencia y Garmin no puede quedarse sin potencia. De hecho muchos esperaban que la lluviera, que las tuviéramos en el Fenix 7 y no, y no lo tenemos. A ver, ¿cuántos sistemas de navegación GPS tiene? Pues eh, tiene... Eh, he visto que lleva chip dual, ¿vale? Por lo que comentaban en las características. Te lo confirmo enseguida. Un segundito y lo vemos aquí. Pero llevaba, lo había visto, sensores GPS, GLONASS, GPS, GLONASS y Galileo. Posicionamiento multifrecuencia. Habrá que verlo cuando llegue exactamente eso como es. Lo miraremos con calma, ¿vale? Pero ahora mismo creo que el Coros está mejor posicionado de GPS que lo que va a venir con el Fenix 7. No obstante, ya lo digo, lo miraremos, lo miraremos con claramente. A ver. El chi ese es el mismo chip dual del Vertix 2, ¿no? Lo llevan todos los Fenix 7. Hay que mirarlo, no lo sé, no lo sé. Eh, me dejo esta pregunta en el aire y ya lo comentaremos, ¿vale? Hay que mirarlo con detalle porque aquí solamente especifica GPS, GLONASS, Galileo, a los satélites a los que posiciona. No habla nada más y luego pone posicionamiento multifrecuencia. No sé si se refiere a eso o no, yo creo que sí, pero lo miraremos. Lo que comentas del tanto por ciento de estado físico antes de salir, ¿lo lleva el 7? Sí, lo va a llevar. Eso es el body battery, eso ya lo tenemos en los Forerunner y lo tenemos en la familia de los 6, eso es el body battery. Eso sí que lo tenemos ya. ¿Qué valoras más? ¿La pantalla moleto o la duración de la batería? Pues yo ahora mismo valoraría más la calidad de la pantalla MOLED. Ahora mismo. A mí no me preocupa en absoluto tener que cargar el reloj. De hecho, es que aquí tengo, no sé si se verá en la cámara. Mira, aquí está el cable, ¿lo veis? Yo los tengo aquí a mano, los cables. Los tengo aquí y, y nada, plink clan, y conectar. Esto está en mi mesa como un accesorio más. Con lo cual no me, no me preocupa. Vale, vamos a ver más cositas que me estáis comentando por aquí. Las correas son igual de grandes en todos los modelos. Eso me ha parecido. Mantenemos las mismas. 20, 20 22 y 26. Eso sí sigue exactamente igual. No han variado en absoluto. Con lo cual, todo eso me imagino que valdrá todo. Hay diferencias de precio de acuerdo al tamaño. 7S y, 7S y 7X. Eh, 7S y 7 mantienen el mismo precio. E incrementan el precio si es versión solar. Y luego 7X que es más caro. Y Epix2 que tiene el mismo precio que el 7X siendo un poquito más pequeño pero teniendo la pantalla AMOLED. La duda más grande actualizar el Fenix 3 por el 6 o por el 7, efectivamente. Eso es una duda enorme y que solamente depende de ti, Carlos. Lo siento mucho no poder ayudarte en ese sentido. Entonces, el Epic y el Fenix 7 son lo mismo, solo que tiene diferencia de la pantalla AMOLED y el tamaño. Eh, lo habrás esto preguntado cuando estaba hablando antes. Y el, y el tamaño, ¿vale? El 7X. A ver, espera, espera, espera. Fenix 7 a secas, sin X. Es 47 mm misma pantalla que el Epix, 47 mm Diferencia única exclusiva, pantalla AMOLED. Punto. Entre esos dos, sí. Es que hay tantas variantes que al final es un lío. Si tuviera que decantarme, creo que sería el Zafiro Solar por tener 32 GB de memoria y por carga solar. Además, era un cristal más resistente. Bien. Yo, sinceramente, el tema de tantas gigas en un reloj, ahora mismo eh, no lo veo necesario en absoluto. Más cuando han puesto la función de que podemos poner los mapas por partes en el reloj y el tema de la música y todo eso que se reproduce, digamos, por mucha música que descargues, necesitarías gigas y gigas y gigas y gigas para poder llenar eso. O sea, antes te aburres de volcar todo eso. Que lo hagas por el tema del zafiro o por el tema del solar me parece correcto. Que lo hagas por el tema de las 32 gigas yo ahora mismo no lo veo tan, tan crítico. Que luego Garmin también es muy especial por cómo administra el tema del espacio dentro, ¿vale? Hay partes de memoria que van para aplicaciones, otra parte va para mapas, otra parte va para música y cuando se te llena una no puedes coger de otras, ¿eh? Cuidado con eso que es un poco especial en Garmin. No nos lo cuentan, pero, pero es así. Se hace como una especie de, de sectorización en bloques, ¿o no? De, la, de lo que es la memoria. Los Fenix actuales ya tienen bloqueo automático. Eh, eh, creo que sí, creo que sí. Es que por eso no, no entiendo el protector ese que han puesto del botón. No hay Zafiro en tu enlace. Eh, en el grupo, bueno, no, no lo habré puesto. Igual no lo tiene Amazon, pero si no búscalo a través de un enlace de esos, con que entres y compres el que quieras, ya, ya me vale. ¿Qué opinas del nuevo sensor? Pues el nuevo sensor es el mismo que el 945LTE. Mejor rendimiento con menor consumo de, de batería. Y los que lo utilizan, bueno, hablan, hablan bien. Hablan bien. ¿Tanto se diferencia la pantalla AMOLED? Muchísimo, muchísimo. La pantalla se diferencia un montón. A ver, vamos a ver si hay alguna preguntita más ya por aquí, que va a venir la familia de un momento a otro. ¿Cómo funcionará el Epix en iOS? De Apple, la mensajería, el control de música, notificaciones. Ya sabéis que con, eh, con iOS y Garmin eh, no tenemos las mismas funcionalidades que hay entre Garmin y Android. Todas estas cosas quiero comprobarlas cuando llegue el reloj, porque sí, te dice, vale, notificaciones, tal, pero luego no puedes discriminar entre qué aplicaciones recibes notificaciones, cómo las recibes. Todo esto es lo que se descubre después cuando estás utilizando el reloj en el día a día. Por eso digo muchas veces que es importante ver los reviews y, y todo eso. ¿Se puede llamar como los Apple? No, puedes llamar, utilizar la interfaz del teléfono estando vinculado con el móvil, ¿vale? Pero no puedes llamar con el, con el reloj. Tampoco le han puesto, por ejemplo, yo me esperaba que hubieran puesto el micrófono y altavoces como lo han hecho en el Venu 2 Plus, pero no, no, no lo han puesto. ¿Recomiendas comprar ya el Fenix 7 o esperar? Pues esto es cosa vuestra. Eh, yo me esperaría un poquito a ver un poquito reviews, pero bueno, que tampoco pasa nada si lo compras. Sabéis que si lo hacéis en Amazon tenéis 30 días también para poder devolverlo si no os convenciera por algún motivo. He vuelto tarde del Fenix 3, ¿qué te recomiendas? ¿Vertix 2, 945? Pues es, es que es algo muy, muy personal. Si estás acostumbrado a la interfaz vete por un Fenix, pero tienes vídeos en el canal, tienes este vídeo, analiza con calma lo que necesitas, tu presupuesto, y piensa que si has aguantado hasta ahora con un Fénix 3, cualquier inversión que hagas ahora te va a durar también tiempo en, en tus necesidades. Con, cual, cualquier salto al que hagas de esos que me estás diciendo, vas a notar un salto enorme, 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 enorme. Diferencias entre el 7S y 7. Uy, se me ha ido. Diferencias entre el 7S y 7 son en duración de batería, tamaño de pantalla y el resto es igual. Sí, correcto. Muy interesante la función de esta. Sí, muy interesante. ¿Te recomiendo pasar? Pues lo que tú veas. Eh, la lamparita solamente la tienes en el 7X. Mm, y bueno, aparte ganas el tema de la estamina. Eh, la pantalla táctil. A ver, hay novedades. Hay novedades que son interesantes. Es que ya estas preguntas que me estáis haciendo si conviene actualizar o no, esto ya depende de vosotros. Si vosotros los que tenéis que valorar, si el reloj os gusta, no os gusta. A mí me habéis criticado mucho porque utilizara un reloj de estado plasticoso. Yo voy feliz con él. Es un reloj muy ligero. Yo ahora estoy probando el Vertix 2. Es un reloj para mí es muy pesado comparado con esto. Y es mucho, mucho menos pesado que lo que... Pesa el actual 7X. Por comodidad, yo me quedo con esto. Por diseño, me quedo con esto. Al final, es un poco ya tema muy, muy personal de, de, de cada uno. Bueno, voy a ver si hay alguna cosa más así interesante para pasar. Y si no, pues iremos cortando esto, porque es que no paran de entrar preguntas, de verdad. Es increíble todo lo que, lo que, lo que me estáis preguntando. Os lo agradezco un montón. Y de hecho, es que estamos 356 personas todavía en línea. De verdad que muchísimas gracias. Acordaros de dejar el like, no os cuesta nada, por favor, a los que estéis ahí. Vamos a ver. El Epis con... Está interesante. El Epis con AMOLED será Always Display. Parece ser, hay que comprobarlo, ¿vale? Pero creo que habían dicho que se iba a apagar la pantalla el Pixel por partes, como, en, como lo que hace el Apple Watch. Se va a poder elegir si la queremos siempre encendida o que se apague, ¿vale? Tengo que confirmarlo si es que recibo alguno. Ya os lo miré, pero bueno, iremos viendo vídeos también de compañeros que seguro que hacen pruebas y se ve y toda esta información irá saliendo. ¿Cuál tendrá mejor pantalla? ¿Coros o, o Fenix 7? La del Coros se ve muy, muy, muy bien, pero yo creo que se verán similares, eh, por el estilo. En el vídeo de presentación se ha visto también Beidou, en uno de los cuadros con datos de autonomía. Vale, pues puede ser que estén por ahí. En la página web, desde luego, solamente habla de Galileo, de GLONASS y GPS. Puede que enganche algún satélite más, sería lo suyo, sería lo suyo, podría ser. Lo, lo veremos, no os preocupéis porque, bueno, a ver. Sí, Joan, eh, esto lo hemos comentado muchas veces, eh, es así, eh, no. ¿La estamina lo llevaban antes los de Coros y lo quitaron esas autorizaciones? Sí, antes lo llevaba Coros, el tema de la estamina, y sé que está trabajando con él, ¿vale? Por eso estaba quitada y la volverán a poner. Hay temas con el tema de la estamina. Ya llegará, llegará, llegará a coro, seguro, llegará. Y bueno, eh, si lo hacen dispositivos chinos baratos, ¿cómo no, ¿cómo no es posible que estas marcas de primera línea, lo, eh, porque cada uno marca sus precios, y mientras nosotros compremos y la demanda sea como sea, evidentemente no va a haber bajada de precios, pero hay relojes chinos, con mismo hardware, mismos acabados o incluso muchas veces mejores a precios de la cuarta parte. Eso es así. Lo que pasa es que no son tan famosos, no tienen tanto apoyo. También piensa que aquí hay temas de licencias que pagan, hay cosas por en medio, ¿vale? Pero bueno. Vale, vamos a ver. Grande Jorge, francamente no veo que el Fenix 7 sea de la leche como se esperaba. No tiene carrograma, potencia en el sensor, ni AMOLED salvo el EPIC. Pero me quedaría con el EPIC. Bueno, bueno, es lo que hay. A mí me parece interesante por el tema de la estamina, por el tema de la pantalla táctil para moverse con los mapas y para el tema de esas predicciones que nos van a ayudar a regularnos en carrera, en función de, de cómo vayamos y tal. A mí eso a nivel métricas, dentro de un reloj deportivo, es realmente lo que busco. Entonces... Eso a mí sí que me hace tilín y sí que me gusta. Ahora, que diera el salto a comprármelo o no, ya sabéis que yo soy mucho de tirar de forerunner. A la vuelta de la esquina tenemos el 955. Vamos a ver qué es lo que lleva e iremos viendo, ¿vale? Evidentemente creo que voy a poder disponer del reloj para poder pues enseñároslo y probar cositas de este tipo. Y, y bueno, pues lo iremos, lo iremos hablando. Pero a mí esto es lo que yo valoro en lo deportivo, más que otras cosas. Le doy preferencia a ese tipo de cosas. Entonces, a mí esas métricas, luego hay que ver que funcionen bien. ¿Vale? Pero Garmin tiene una gran empresa ahí con lo de First Bit desde que lo compró, que es la que genera las métricas, y hay cosas que están muy bien pensadas, y a mí eso, eso me, me mola, ¿vale? El tema de la estamina y esas cosas me mola. Ojalá lo pudieran poner en estos otros. ¿Cuánta batería tiene tu perro ladrando? Ya te digo, no se calla ni debajo de las piedras. Pero bueno, eso es porque viene ya la familia, así que voy a tener que ir cortando el directo, de verdad. Y... Y nada... Eh... Vale, pues nada. Vale. Eh... Hablaban de para este verano, ¿vale, Pablo? Hablaban de 955 para, para este verano. Bueno, titanes, pues nada, vamos a ir despidiendo el, el directo, de verdad. Eh, es que siguen, siguen entrando preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo que ha tenido. Eh, sois enormes. Espero que os haya gustado esta presentación en directo. Era la presentación, alguno te lo habéis preguntado al principio, era la presentación que teníamos exclusiva para los medios. Había que estar invitado para poder tenerla. Yo he hablado con Garmin esta mañana, me han dicho que no había ningún inconveniente en principio en que la emitiera en directo para vosotros. Y que iba a ser en inglés, porque evidentemente estaban los capos, como habéis visto, de Garmin realizando la presentación, pero que se podrían poner subtítulos. Y bueno, pues he creído súper interesante el poder compartirla aquí con vosotros para que veáis de primera mano cómo se hacía esto. Creo que ha sido, entre comillas, una pena el que haya habido tantas filtraciones antes de este evento. Creo que en ese sentido Garmin debería cuidar un poquito sus protocolos de, de presentación. Puesto que creo que, que ha perdido un poquito el fuelle y haber una presentación sabiendo desde hace días todo lo que llevaba esta mañana, que estuvieran los relojes ya a la venta en Amazon y en muchas tiendas, muchas páginas web con, con muchos blogs describiendo todas las características del reloj antes de que se haya hecho la presentación a nivel mundial, pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece que, que queda un poquito feo, queda un poquito más. No sé, peor el evento, pero bueno, eh, lo hemos podido compartir, lo hemos visto todos aquí, en breve irán llegando vídeos de los relojes en cuanto pueda hacerme con uno, de verdad, prometido, vamos a ver si todo lo que nos cuentan en el marketing luego en la realidad es tan, tan interesante. Como se ha dicho y funciona también, vamos a ir comprobándolo todo y lo vais a tener aquí en el canal. Así que ya sabéis, si no queréis perderos nada de lo que se viene, si no estáis suscritos, suscribiros al canal es completamente gratis. Tenéis por ahí abajo los enlaces para poder seguirme en todos los grupos de Telegram, de la comunidad donde podemos hablar y compartir experiencias, los grupos de ofertas, todas las redes sociales como Instagram, te comparto muchas actividades a diario en las stories y demás para que manteneros al día de todos los anuncios y todas las cosas. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo en el evento y por el apoyo que está teniendo el canal. Nos vemos aquí en el canal, en próximos vídeos. Hasta otra, titanes. Chao, chao.